Buenas tardes, gracias por estar con nosotros a esta hora. Muchas gracias por acompañarnos. Estos son los casos a los cuales le vamos a dar seguimiento. Una mujer rescatada luego de que en las Tres Cruces de Jacagua, en una habitación de su vivienda, durante varios meses hiciera un hoyo, supuestamente buscando una botija, pero ayer quedó atrapada. También al menos dos personas perdieron la vida en medio de un incendio en Los Girasoles, en la capital. En el fin de semana otra persona perdió la vida en otro incendio en una comunidad de Cotuí. Accidentes con saldo lamentables, tenemos varios aquí en Santiago. El de la joven en la avenida Hermanas Mirabal, que murió tras chocar una motocicleta junto con el joven el que le acompañaba. En la autopista Duarte, frente a la subestación de Canabacoa, entrando a Santiago, también esta madrugada se registró otro accidente con saldo lamentable. Autopista Duarte en el tramo de Soto, entre otros. Le vamos a dar seguimiento a varios accidentes. Ustedes recuerdan que hace unos 6 meses aquí le quitaron la vida a un empleado de una empresa de una casa de cambio en la carretera Luperón, en Gurabo, Lorenzo Antonio Núñez, alias El Peñón. Bueno, pues sus familiares están llamando a una marcha para el día 6, hace 8 meses ya de este asesinato. Ellos quieren que, por favor, la policía dé con el paradero de los asesinos. Le dictaron prisión preventiva a un hombre acusado de quitarle la vida a una señora en Jarabacoa, mientras que le damos seguimiento a los familiares de una joven que murió mientras se encontraba en un negocio de venta de comida hace unos 11 días en una comunidad de Santo Domingo. Vamos a la pausa, en breve entramos en materia. Todos nos pasa. Durante el día vamos perdiendo energía. Y si tuviéramos una batería como la de tu celular, energía fuera bajando hasta llegar a cero. Por eso todos necesitamos una recarga. Una recarga confiable. La mía es Vive 100. Que ahora te trae Vive 100 Moringa con sabor a Tropical Punch. ¿Vive 100 con Moringa Natural? Sí, con Moringa Natural. Porque Vive 100 selecciona las hojas de Moringa, un super ingrediente reconocido por su naturalidad. Y las combina con el delicioso sabor de las frutas tropicales para darte un energizante confiable. El nuevo Vive 100 Moringa con sabor Tropical Punch contiene ingredientes de origen natural. No tiene colorantes artificiales. ¡Vive! ¡Te activa y te despierta! ¡Vive! ¡Un delicioso sabor! Cada vez que te enfrentas a una adversidad, tu reputación se pone en juego. Y en ese momento, no importan tus méritos. No importa tu historia. Ni todo lo que has logrado. Lo único que importa es que cuando encuentres un obstáculo, lo superes. Porque solo así se construye una reputación indestructible. Toyota Hilux, reputación indestructible. La Asociación Ecuestre Nacional, ACENA, arranca por todo lo alto con la primera gran competencia puntuable de caballos de paso fino 2020. El sábado 8 de febrero en el Centro Ecuestre de La Barranquita es la cita. Desde las 11 de la mañana salen al redondel caballos, yeguas, potros y potrancas que, guiados por experimentados jinetes, se pasearán por el escenario de competencia formando la figura del 8 y cruzarán con donaire la tabla de resonancia. Anota la fecha, sábado 8 de febrero en el Centro Ecuestre de La Barranquita. Si se trata de caballos, ACENA vale la pena. Invita Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez.
En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020, votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto automatizado, solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Entrega tu cédula al personal autorizado. El presidente del colegio escaneará el código QR de tu cédula y el sistema solicitará que coloques tu huella dactilar para autenticar tu identidad y habilitar la cabina de votación. En la pantalla táctil, selecciona el alcalde, alcaldesa o director/directora de tu preferencia. Confirma tu elección y luego selecciona el regidor/regidora o vocal de tu preferencia. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Deposítalo en la urna, luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Disfrutar de un clima fresco hace que la gente se sienta cómoda, con buena actitud y sea mucho más eficiente. LH Internacional representa en el país las más importantes líneas de acondicionadores de aire del mundo, con capacidad para climatizar grandes proyectos de empresas y residencias en todos los niveles. Cuenta con la experiencia de un personal técnico cualificado internacionalmente. LH Internacional es una empresa confiable que da la cara por sus productos desde 1989. LH Internacional, máxima calidad, mejores precios. En Valeira Hogar nos gusta que combines la elegancia con lo moderno y lo vanguardista con lo casual. Por eso te ofrecemos adornos de última y artículos de decoración que le darán ese toque a tus espacios que tanto quieres, con un estilo único. Y para tu celebración tenemos todos los artículos que necesitas para que hagas de tus cumpleaños y hora loca los momentos más alegres y divertidos. Todo esto lo encuentras a precios buenísimos. Valeira Hogar, estamos ubicados en la carretera Luperón, Jurado, kilómetro 6, frente a la zona franca. Teléfono 809-736-3738. Valeira Hogar, te hace feliz. Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Bien, este es el informe oficial sobre la información que les voy a mostrar a continuación. La unidad de búsqueda y rescate de la Defensa Civil de Santiago y los bomberos de esta ciudad, el 911, rescataron a la señora Gladys Espinal, 54 años, en las Tres Cruces de Jacagua. Estaba cavando un hoyo en busca de una botija y quedó atrapada. Vamos a ver. ¡Vamos, vamos, para arriba! ¡Agárrate la mano, no te me sueltes! ¡Suelta, papá! ¡No te me sueltes! ¡Déjame ahí, déjame ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mérese, ahí! ¡Ahí! ¡Déjese ayudar! ¡Déjese ayudar porque ellos son los que saben! ¡No, y ella viene en paz! ¡Ya, tranquila ahí! ¡Sería Dios para que no derrumbe otra vez! ¡No, no, no! ¡Salud, que esté ahí! ¡Salud! ¡Está bien, mamá! ¡Yo estoy aquí! ¡Vamos para ti, ven! Vamos saliendo ahora ya, porque ya me van saliendo. Venga, mamá, venga. Dale donde ella se sostenga. No, ella sube. Aquí si quiere usted me dé la mano a mí. Sí, para que pueda subir ahí. Aquí yo subo. Venga, venga, mamá. Pero, mano aquí, mano aquí. Para ese lado, mamá, para ese lado. Vamos. Siénteme en el tubo arriba. Vamos. Una, dos y tres. Ahí. Okay. Recuérdese ahí tranquila. Ahí, tranquila. Relájese ahí, tranquila. ¿Cómo van a tomar la presión y todo? ¿Dónde estoy yo? Miguel Báez conversó con el hijo y el esposo de esta señora que le explican qué fue lo que pasó. Ella duró mucho tiempo haciendo un hoyo, buscando una botija, supuestamente. Vamos a escuchar. No, ella se soñó que le dieron una botija y estaba buscándola ahí, maíz. Pero muy profundo el hoyo, no hablan de unos 35 o 30 pies. ¿Cuánto es el hoyo? De profundidad. Entonces, ¿cómo cae ella? Parece que se rebaló y cayó abajo. Entonces, cuando estaba abajo, no pudo subir.
¿Y cómo ella subía esa tierra tan hondo? Con un cubito. ¿Ella lo llenaba y salía? Sí, cubito a cubito. ¿Pero qué tiempo tenía ella haciendo este hoyo? Algunos 8 meses. 8 meses. Pues. 8 meses. ¿Y qué es lo que ella buscaba? Una botella. ¿Cuál es el nombre de tu madre? ¿Pero cómo el comportamiento de ella? ¿Normal? ¿También? No, no, ella es una persona bien. Ella no tiene problemas mentales ni nada de eso. Porque tú sabes cómo cosas de lo bien. La creencia, ¿verdad? Sí, que le dieron esto y se soñó y empezó a buscar. Y tú sabes cómo la cosa está difícil ahora. Y cuando estaba ahí, cuando estaba dentro, pegaba ya. Y me un día, ¿qué tú buscas ahí? Y él no te metas en mi vida. Y yo jamás en la vida ni lo voy a preguntar. Okay, ¿cuál es el nombre suyo? Leonardo Antonio Pérez. Gracias, Leonardo. Usted es el esposo de ella. Gracias a Dios, todo salió bien. Este hecho sí es lamentable. Vamos a ver imágenes. Totalmente calcinados quedaron los cuerpos de una pareja de esposos cuya vivienda se incendió en el barrio Los Girasoles II en el Distrito Nacional. Girasoles III. No se sabe hasta ahora el origen del siniestro que destruyó esta vivienda. Los cuerpos de Damián Ernesto Heredia, de 52 años, y de Ernestina Mesa Mateo, de 49, fueron identificados. Repito, murieron calcinados esta pareja de esposos en este incendio, Los Girasoles III, en el Distrito Nacional. También en una comunidad de Cotuí murió un hombre al incendiarse su casa. Luis Osuna nos tiene más información. Buenos días. La madrugada de este sábado, luto, consternación, es lo que viven los moradores del sector Libertad de este municipio de Cotuí, tras la pérdida de la vida de un señor a quien todos conocen como Calo, quien tenía aproximadamente la edad de 67 años y padecía de posibles trastornos mentales, quien perdió la vida al incendiarse su residencia, que se redujo totalmente a cenizas. Según cuentan los vecinos, pese al esfuerzo de tratar de sofocar el incendio, no fue posible apagarlo, ya que se había propagado por toda la residencia, lo que le costó la vida al señor que todos cariñosamente conocían como Calo en este sector Libertad del municipio de Cotuí. A la 1 de la noche, cuando la vecina me llamó, yo estaba acostado y soy un hombre enfermo. Y nos levantamos, ya cuando nos levantamos no había tiempo para nada. El agua que había en la barrica se la tiramos para allá, pero ya no había tiempo para nada. Y llamamos, voceamos, a ver si ella estaba ahí, el dueño de la casa. Y no respondió nadie porque ya no había tiempo para nada, ya eso estaba todo. Me dicen que él tiene posibles trastornos mentales, que tenía posibles trastornos mentales. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, él tenía un poco de trastornos mentales porque no era completo. Además de eso, la familia ninguno venía a darle vuelta ni nada. Estaba durmiendo y escuché que estaba llorando y ya había un fuego bien grande. Entonces yo me levanté y llamé a los vecinos, pero ya no había tiempo porque ya el fuego estaba muy... Pero yo lo escuché llorando, entonces yo comencé a llamar a la gente en el villar, en la esquina y esa cosa. Pero ya me dicen, ya el fuego estaba muy propagado, ya no había tiempo. No, ya no había tiempo. Cuando yo lo escuché estaba gritando y ya el fuego casi estaba entrando para mi casa y eso. Entonces yo lo quise llamar a los vecinos, tuvieron que echarle agua porque iba también a correr para allá. Y cuando yo estaba durmiendo, estaba ahí. Había una vela prendida como eso de las 11 de la noche. Nosotros nos acotamos. Cuando nosotros vinimos a despertar, ya la casa se estaba quemando y nosotros comenzamos a vocear. Y cuando ocurrió el incendio, no, los bomberos llegaron a tiempo. ¿Qué pasó? Los vecinos fue que sofocaron el fuego. ¿Qué pasó? Ellos vieron a algunos vecinos, como él, que estaba tirando agua. El padrastro mío, el marido de la tía mía, estaban tirando agua y después los bomberos vinieron y lo apagaron. Desde el municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, este ha sido un reportaje de Luis Osuna para Producciones José Gutiérrez. En cámaras, David Merejo. Ahora regreso contigo a los estudios. Muchas gracias, Luis. Otro caso que también anda circulando en las redes sociales es el de una tumba profanada en el cementerio de Loma de Cabrera. Vamos a escuchar lo que plantean los familiares con relación a este caso. Yo no fui, yo vengo de la iglesia. Sí. Llegan a la casa todavía. Yo sí. Vengo de la iglesia. Y cuando vengo,
encuentro los huesos, los cuatro huesos, listos, acá, arriba de la meseta de Yoko Sinai. En su casa, dentro de la casa. Afuera, una meseta, ahí tengo afuera. Afuera. Ahí estaban los cuatro huesos. Entonces ahí usted vino al cementerio a ver si se trataba de su pariente. Yo vine al cementerio a ver si era verdad que lo habían derrotado. Entonces, eso se trata, ese cuerpo sin vida, ¿es de su ex esposo? Sí. ¿Y qué tiempo tenía sepultado? No tiene un año. Es que era su esposo. ¿Cómo el nombre? Tomás Ramírez. Tomás Ramírez. ¿Tú qué piensas? Yo no supongo por qué ese señor le hicieron eso después de muerto, porque ese señor no le hizo daño a nadie arriba en la tierra. ¿Él era un pariente suyo? Él era mi cuñado y un hombre que yo lo quería. Ese no le hizo daño a nadie nunca aquí en esta tierra, que yo sepa, no. ¿Cuál era el nombre de él? Tomás Ramírez. ¿Y qué tiempo tenía de enterrado? Más o menos él murió. Lo más que tiene son 6 meses de enterrado. Muy bien, muchas gracias a Euris Vargas por esta información. Desde La Vega, Miguel Valdés nos dice que conversó con la vocero de la policía en esa ciudad, Esther Agramonte. Ella habla sobre un caso donde resultó herido un joven y otro joven resultó muerto en una comunidad de La Vega. Sí, ciertamente fue encontrado el cuerpo sin vida del nombrado Marco Antonio Veloz Durán, de 35 años, en un callejón de una casa ubicada en la calle Máximo Gómez, sector La Primavera Segunda. De igual forma, fue ingresado a un centro asistencial de salud el nombrado Ángelo Antonio Infante López, de 21 años, residente en el sector Las Carmelitas. El fallecido presentaba herida de proyectil de arma de fuego en la región temporal derecho sin salida, y el segundo presenta herida de proyectil de arma de fuego en glúteos. Es importante resaltar que las heridas que presenta el herido pues fueron ocasionadas por el fallecido, y las heridas que presentó el fallecido fueron ocasionadas por él mismo con fines suicida. Este acontecimiento sucedió, según información de la persona que se encuentra herido a través de una riña, en un colmado en el sector Las Carmelitas, cuando el fallecido pues le pisó, y al momento de que la víctima le preguntó el por qué lo había hecho, este, sin mediar palabra, sacó una pistola, le propinó varios disparos, alcanzando uno de estos al herido. Es importante resaltar que a la hora de revisar el cuerpo de fallecido se encontró una pequeña porción de un material blanco que se presume es cocaína. Muy bien, la pausa. En breve continuamos con más informaciones. Nuevo Vive 100 Moringa. Todos nos pasa. Durante el día vamos perdiendo energía. Y si tuviéramos una batería como la de tu celular, energía fuera bajando hasta llegar a cero. Por eso todos necesitamos una recarga. Una recarga confiable. La mía es Vive 100. Que ahora te trae Vive 100 Moringa con sabor a Tropical Punch. ¿Vive 100 con Moringa natural? Sí, con Moringa natural. Porque Vive 100 selecciona las hojas de Moringa, un super ingrediente reconocido por su naturalidad, y las combina con el delicioso sabor de las frutas tropicales para darte un energizante confiable. El nuevo Vive 100 Moringa con sabor Tropical Punch contiene ingredientes de origen natural. No tiene colorantes artificiales. ¡Vive! ¡Te activa y te despierta! ¡Vive! ¡Un delicioso sabor! Malo de la gripe. No te preocupes, yo te tengo la solución. Pain Max Antigripal, para que salga de esa gripe de una vez. Pain Max Antigripal. Alivia todos los síntomas de la gripe, como fiebre, dolor de cuerpo, rinitis, estornudos y dolor de cabeza. Pain Max Antigripal, ahora también en té.
por una fórmula especial que te ayuda a reponer de esos terribles síntomas de la gripe. Pain Max, el del sobrecito Mamey. Ahora, en té, te paran de una vez. Pain Max Antigripal. Nos tomamos la gripe en serio. Un producto Iberofármacos. En la Cooperativa San José invertimos en tus metas, porque creemos en la capacidad productiva y creadora de la gente. Creemos que los recursos puestos al servicio de emprendedores como tú se multiplican, dando como resultado bienestar y prosperidad para todos. Porque entendemos que es nuestro deber cooperar con tu progreso, el de tu comunidad, el del país. Por eso, en vez de llamarlo un préstamo, preferimos hablar de inversión, porque entendemos que es nuestro deber cooperar con tu progreso. Financiamientos de la Cooperativa San José. Más que préstamos, una inversión. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo. El mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. Café de siempre. Soy la profesora Hilda Melis Gras. Trabajo desde 1995 en el ICA y he formado una gran cantidad de alumnos de mucho talento. Egresada del ICA, actualmente me desempeño como profesora de ballet y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia. Soy Radamés Minier, profesor de pintura en el ICA desde su fundación y cada día me enamoro más de este proyecto. El Instituto de Cultura y Arte te invita a que vengas a participar del deleite espiritual y del aprendizaje de las bellas artes, juntos como una extensa familia. Así construiremos una patria mejor y saneada. Te esperamos. Reportes de accidentes. Esto ocurrió en la en el cruce de Soto, en el cruce de la muerte, como le dicen. Autopista Duarte, La Vega. Murió Miguel Asencio Frías, próximo a un rancho típico que hay ahí, cuando se accidentó en su vehículo, era miembro de la policía, en el cruce de la muerte o de Soto, Autopista Duarte, La Vega. Este fue el accidente en el que murió anoche en la avenida Hermanas Mirabal, aquí en Santiago, una jovencita que, según los familiares del joven que la acompañaba, ella se llamaba Belkis Rodríguez. Los familiares del joven que resultó herido dicen que esta jovencita vino a Santiago a visitar a ese joven y que ellos, los familiares del joven, la conocieron anoche. Salieron en una motocicleta, como le decimos nosotros, de las grandes, de motocross, y ahí entonces chocaron con un vehículo. Ella murió y el jovencito en estado muy delicado. El muchacho está en el hospital. Cadáver. ¿Por qué, qué sucede? Que ella es el muchacho hijo mío. Entonces, ella vino por primera vez a donde el muchacho.
¿Se conocieron por Facebook? No sé. Yo sé que aquí voy a encontrar. Entonces, yo lo que estoy tratando de verme, indagar, porque no sé qué dirección tiene el cadáver. Bueno, que usted lo ayude. Ok. ¿Dónde ella vive? No, 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 escúchame. El hijo mío me dijo, viene una mujer para mi casa. Para mi casa. A su casa. A conocerlo. A conocerme a mí. Y entonces yo la saludé y la abracé. Y ahora me dice que yo soy vieja, pobre joven. ¿En qué andaban ellos? Un Ford Willy. Fue el que chocaron ahí con un carro. Un carro lo batió. Un carro de la U. Un carro lo batió. Me da pena por ella. No la conozco bien. No sé quiénes son sus familiares. Y perdió la vida en este accidente. ¿Cómo se llama el muchacho? Isaías Rodríguez Díaz. ¿Y usted, el nombre suyo cuál es? Daniel García. ¿Ustedes son los padres? Yo soy la madre. Jenny Rodríguez Díaz. Ya los familiares vinieron a Santiago, los familiares de esta jovencita, que en paz descanse. También Miguel Báez conversó en Navarrete con los familiares del señor Johnny Cabrera, que murió en una, cuando se transportaba en una motocicleta, repito, en Navarrete. Johnny Ramón Cabrera, ¿de qué edad? Como 47 o 48. ¿El que lo chocó, qué fue? ¿Lo llevó dónde? Él lo llevó a donde, él lo llevó al 911. ¿Herido? Herido, y se fue. Se lo entregó a los paramédicos y se fue. ¿Ustedes no han sabido más del chofer? No. ¿Dónde fue que pasó esto? 49 años. Nosotros no sabemos porque nosotros no estábamos, pero la gente dice que fue por el hospital viejo. Por la calle de bajando de del liceo. Del liceo. De comedor. Okay. Él lo recogió, pero él lo llevó ahí y se desapareció. ¿Y cuándo murió? Él murió en el Cabral Ibarra, como a las 2 horas o a la hora de llegar. ¿En qué andaba él? Él era motoconcho. Oh, muy conocido de aquí de Navarrete. Sí. ¿Qué tú eres de él? Yo soy su cuñado. ¿Y cuál es tu nombre? Cecilia. Gracias, Cecilia. Esta madrugada ocurrió un accidente en la autopista Duarte, ya en Canabacoa, próximo a la entrada del municipio de Santiago. Vamos a ver imágenes. Eso es lo que le dicen frente a la subestación de Edenorte en Canabacoa. El taxista Florencio Pérez Muñoz perdió el control, se deslizó, estaba lloviendo, autopista, como usted está viendo, muy peligrosa, y lamentablemente murió en este accidente. Florencio Pérez Muñoz tenía varios empleos, pero sobre todo era conocido como taxista. Canabacoa, autopista Duarte, frente a la subestación eléctrica aquí en Santiago. José Disla conversó con un compañero de trabajo. ¿Conocía a la persona que murió? Sí, sí. ¿Quién era esta persona? Él era taxista del sindicato de choferes que está en el metro. ¿Qué le dicen a ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hasta ahora no nos dicen qué fue lo que pasó, porque dicen que era una persona que no andaba tan... no era volátil al volante. Pero según se ve el golpe, venía corriendo. ¿Cuál era el nombre de él? El nombre de él es Florencio. ¿Tenía mucho tiempo como taxista? Sí, tenía bastante tiempo, tenía buen tiempo ya. ¿El nombre suyo? José Zavala. Otro accidente en San Francisco de Macorís. Nos reporta Máximo Peralta. ¿Qué fue lo que pasó en este accidente? No, yo iba bajando por ir a Castillo. Entonces, el carro venía de... Ajá. El carro doble en U, y ahí mismo Canalla venía bajando. Entonces, yo lo que hice fue, yo le escribí a la pasión. Que le dio a la mujer, entonces me iba. ¿Tú venías con ella? Sí, y un niño. Un niño de 3 años. ¿Murió la señora? Ella murió. ¿Cuál es el nombre de ella? Janelle Ligano. ¿A qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba ella? Ella se dedicaba a tener su muchacho, trabajaba, cuidando un niño. ¿Y el niño qué le ocurrió? El niño tiene un golpecito ahí, porque el niño cayó arriba de ella. ¿Y tú sufriste fuertes golpes? Sí, porque yo
la pasora me botó a mí, entonces yo ahí boca abajo. ¿Y el nombre tuyo cuál es? Deuri, Deuri Solati. ¿Murió al instante ella? Ahí mismo. ¿Cuál es el nombre de ella? Yo la conocí a ella por Yanni, pero el nombre de verdadero no es. Está detenida esa persona. Otro accidente, dos motocicletas involucradas en lo que le dicen la bajada de Imaje en la carretera de Villa Los Almácigos, El Pino de Jabón. Una ciudadana haitiana murió, hay varios heridos, incluyendo niños. Bueno, ese motor viene para acá, la caiga el duje, pero cuando él llega a la carretera de Villa, está siguiendo el hecho. Uno viene para acá atravesado. Se chocó con el otro que viene de lecho. Y ahí te caiga dos mujeres o dos muchachos. Pero ese uno muchacho está malo, está grave. Los niños, uno tiene 3 años, el otro tiene 2 años. Sí, cuéntame, ¿y los niños qué ha pasado? Está muy malo, lo mandan para Santiago. ¿Se lo llevaron para Santiago? Sí. ¿Para dónde van ustedes ahora? Para buscar el muerto para allá, para Villa. Ok, ok. ¿Qué me dice él? Entonces que ya ahora ya lo mandamos los niños para Santiago, ahora nos vamos a poner para la Villa a ver cómo pueden traer en la muerte, o si no, cómo hagamos. Sabe que uno no está del país, nosotros no sé, pero él quiere que le mande a la mujer allá, pero todavía no me digamos, él sabe qué puede hacer. Gracias a César Gómez por esta información. Imágenes de un accidente que ocurrió en la circunvalación norte entre este vehículo y un camión. Y a pesar de lo que van a ver a continuación, nadie resultó herido de gravedad. Los bomberos llegaron inmediatamente. En la circunvalación norte ocurrió este accidente. Miren cómo quedó el vehículo. Y muchos nos preguntaban que qué había ocurrido con los que ocupaban ese carro. Bueno, se salvaron en tablita. Rafael Pérez estuvo en la circunvalación norte. Bien, explícanos tú que estabas por aquí. No, yo estaba allá, se cayó un camión atrás. Ah, ok, entonces, ¿y el propietario del vehículo, del carro? Lo sacamos, gracias a Dios. ¿Salió vivo? Pero salió vivo. Sí, salió vivo, gracias. ¿A qué hora fue eso, más o menos? Esta hora. Gracias. 15 minutos. Entonces, ese camión que está ahí involucrado, ¿es en el mismo accidente? Yo soy el chofer del camión. Ah, tú eres chofer del camión. No, se lo trajo por atrás, que yo venía aquí mismo, entonces se me lo trajo a mí. Ah, ok. ¿Cuál es tu nombre? ¿Para qué compañía? No, nosotros trabajamos. ¿Independiente? Ok. Chocó un camión por detrás, perdió el control y luego impactó otro camión, pero se salvó. Gracias, Rafael Pérez, por tu reporte. Llega Gurabo Super Valerio, el supermercado que tanto esperabas, donde lo encuentras todo sin necesidad de enfrentar estos tapones. Productos frescos, carnes directos desde nuestra finca a su mesa. Contamos con nuestra propia panadería y repostería. Los martes, 2x1 en pan. Miércoles son de vegetales. Jueves, especial en nuestra carnicería. Solicita tu tarjeta con la cual acumulas puntos y puedes canjear para tu próxima compra. Amplio parqueo vigilado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito Super Valerio. Kilómetro 6, Gurabo, Santiago. Contacto 809-736-3825. Clínica Odontológica Dr. Milton Troche, con su plan básico de salud, usted tiene las siguientes coberturas desde un 80% hasta un 100%. Consulta dental, radiografía dentales, limpieza dental, extracciones quirúrgicas, empastes dentales, aplicación de flúor y sellantes, extracciones de los terceros molares, los cordales, entre otros procedimientos. Aceptamos todos los seguros médicos y tarjetas de crédito. Calle 16 de Agosto, edificio Julián Ramia, 809-971-6047, y Bartolomé Colón, esquina Germán Soriano, Plaza Jorge II, 809-247-6464 en Santiago. En Orlando Truck te ofrecemos camiones importados, Freightliner International, Mack Isuzu y Fuso. Encontrarás grúas, plataformas, cabezotes, furgones, termoquín o te lo confeccionamos a tu necesidad. Contamos con venta de accesorios y repuestos nuevos y usados. Venta e instalación de rampas, fabricación de plataformas y furgones, desabolladura y pintura. Todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck, Autopista Duarte, tramo Puñal Santiago, teléfono 809-576-5062. Orlando Truck, camiones listos para su nuevo recorrido. Con los años los hombres podemos llegar a tener problemas con la próstata, por eso los médicos recomiendan cuidarse a tiempo tomando Prostanat,
porque Prostaná nos ayuda a prevenir complicaciones con la salud de la próstata. Así que vamos activos, cómodos y confiados con Prostanat, que nos ayuda a estar bien. Búscalo en cápsula o jarabe, un producto Rangel. Ven a Óptica Oviedo, aprovecha la gran oferta de los martes gratis por la compra de la montura. Te lleva los cristales completamente gratis. Para más información, búscanos en las redes como Óptica Oviedo. Llama al 809-570-0722. Óptica Oviedo, más que óptica. Arroz cristalino, grano extra largo, libre de impurezas y de textura suave y graneado a la vez, de venta en todo el país, almacenes de provisiones, supermercados, colmados, arroz cristalino. José Disla conversó con los familiares de Lorenzo Antonio Núñez, el Peñón, le decían. Recuerde, hace 8 meses a él le quitaron la vida en la carretera Luperón, Gurabo, Santiago. Era empleado de una empresa, una casa de cambio. Sus familiares están exigiendo justicia, convocan a una marcha para este próximo día 6. Mi hermano fue asesinado vilmente por unos criminales en medio de su trabajo, donde él tenía ya casi 20 años laborando, que desde jovencito eso fue lo único que él hizo, dedicarse al trabajo, al deporte, a los amigos. El asunto está que a 7 meses y medio del asesinato de mi hermano, aunque nos podemos dar cuenta que la policía ha trabajado, ese departamento de homicidio de aquí de Santiago siempre nos ha dado la cara, siempre se han hecho presentes con nosotros, pero hay una cosa, y es lo que nosotros queremos que suceda, y es que esos individuos ya sean apresados. Dos muchachos, conocidos por todos, vienen y cometen este vil asesinato y pueden andar por ahí como cualquiera de nosotros. Eso no es justo. Le pedimos que por favor que nos hagan justicia, que nos hagan justicia, porque la verdad es que no es justo. Él dejó en la orfandad un niño de 3 años, ¿verdad? Entonces no es justo para la sociedad y para nosotros los guraberos, que está dando pena. Yo me siento impotente tener que venir a pedir justicia aquí cuando se supone que eso debe ser lo más justo. No agarren esa gente. Estamos aquí con el fin de convocarle a la gran marcha que tenemos el jueves 6 a las 4 de la tarde, partiendo de la calle 20 de Gurabo. Esta marcha pacífica. Reclamando justicia. Gracias a José. Miguel Valdés le da seguimiento al caso de un hombre que le quitó la vida a una señora en Jarabacoa. Adelante, Miguel. Señores, muchísimas gracias. La jueza Yulisa Candelario de este Palacio de Justicia de esta ciudad de La Vega dictó 3 meses de prisión preventiva al nombrado José Esteban Malmo. Este estaba siendo acusado de haberle quitado la vida de un disparo en Jarabacoa a la señora Juana Peña. Nosotros conversamos con el señor José Alberto Mármol, quien es hijo del acusado, donde realmente da algunos detalles sobre la situación de su padre. No, era un señor trabajador, no se metía con nadie. ¿Por qué previno eso? ¿Por qué? Por la bebedera. ¿Tú te crees? ¿Qué tiempo duró ella con él? Ella tenía 9 años. ¿Pero peleaban o algo? No, ellos ni se sabía que estaba con esa mujer, que vivía allá. ¿Esa arma de fuego qué tenía? No tengo conocimiento, yo no vivía allá. ¿Qué tiempo tenía ella de jade? Supuestamente como 15 días que ella vivía ahí. Hubo descuido porque cuando ella fue a poner la querella, ellos debieron quedarse con ella y no llevarla a la casa para que no pasara lo que pasó. Ok, ¿qué tú esperas como hijo? No, que lo tomo en consideración, que es un hombre de trabajo, está bien que no tiene justificación lo que hizo, porque no tiene justificación una muerte. En esos días que él estaba prófugo, que no hablaba con ustedes, y le había dicho que... A nosotros nos llamó que él nos iba a entregar, que él no iba a cumplir 30 años, y que él tenía decidido que se iba a matar. Desde el Palacio de Justicia de esta ciudad de La Vega, para José Gutiérrez, en CDN, le reportó Miguel Valdés. Gracias, Miguel. Y Carlos Bueno conversó con los familiares de una joven asesinada hace 11 días en Santo Domingo. Adelante, Carlos. Saludos, muchísimas.
Muchísimas gracias. Efectivamente, tal como ustedes acaban de adelantar, Francis Sánchez, un joven lleno de vida y salud, falleció en Santo Domingo cuando se encontraba en su negocio de alimento. Este joven, que tiene 3 hijos, hoy quedan en la orfandad. Los familiares de Francis Sánchez, asesinado en Santo Domingo, piden al director de la policía, Ney Aldrin Bautista, para que se haga una investigación en torno a este hecho y que este caso no quede impune. Eso fue el día 22, el día 22 de este mes que pasó, que le cegaron la vida a mi hijo, y hasta la fecha yo no he sabido nada que ha sucedido con la investigación con mis hijos. Solicito al ministro de la Policía Nacional, yo como ex agente de la policía, que el caso de mi hijo no se quede impune, que se investigue el caso de mi hijo, porque mi hijo, lo que es un padre de familia de 4 hijos, que estaba buscando su comida honradamente y honestamente. Marlene, usted es de Sánchez. Usted era la esposa de... La esposa de José Alberto Sánchez. ¿Cuál sería su llamado a la autoridad? Que por favor, que se investigue, que se haga justicia. Él no murió en el tiempo que tenía que morir. A él le arrebataron la vida en su lugar de su trabajo frente a sus hijos. Le impactó la policía iba persiguiendo unos ladrones, el cual la policía disparó a los ladrones y los ladrones respondieron pegándose el tiro a mi esposo. Y yo le hago un llamado con él, la policía, que eso no se quede impune, que se aclare hasta lo más profundo, porque esa muerte no se puede quedar así. Desde Dajabón le reportó Carlos Bueno. Muchas gracias, Carlos. Vamos a la pausa. En breve tenemos más informaciones. ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran, pero lo gastan en la primera necesidad. Tienen que comenzar una, otra y otra vez y terminan abandonando. Es que ahorrar es un hábito que necesita propósito. Ponle nombre desde antes de abrir una cuenta de ahorros. Y aplica disciplina para mantenerte en camino. Mensaje de Coop Sano, aliada a tu éxito. En Ochoa Finauto estamos haciendo. Somos la primera financiera completamente verde. Hemos obsequiado miles de árboles frutales a nuestros clientes, quienes los plantan amorosamente, creando bosques productivos con un impacto positivo en el medio ambiente. Ochoa Finauto, más de 25 años marcando la diferencia en préstamos personales. Y ahora también en nuestro planeta. Ochoa Finauto, resuelve ya. 809-576-9898. En mis 45 años he tratado de cuidarme lo más que puedo. Y cuando entendí que ya era tiempo de cuidar mi próstata, me dije, tengo que prevenir a tiempo. Y empecé a tomar Prostalac, un suplemento natural que contiene sal palmetto y otros extractos. Le cuento que vivo mi vida confiado, relajado y tranquilo, porque sé que Prostalac mantiene mi próstata sana y en buena forma. Y lo mejor de todo es que con Prostalac me cuido para no tener que pasar esos malos ratos. Prostanat, el restaurador prostático por excelencia de los dominicanos. Un producto Rangel. Buena suerte, mi niño. Me encantan tus empanadas. Y por último, agregamos el chocolate. Y eso no te detiene. ¿Tomates? Olvidé los aguacates. Olvidó los aguacates. Olvidó los aguacates. Olvidó los aguacates. Olvidó los aguacates. Estoy tan orgullosa. Vete en el mío. No puedes llegar tarde. Completa tu sueño con nuestros préstamos personales y de negocio. Cop Bueno, apoyando tus sueños. ¡Vamos a la pasta!
Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure, que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera, yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Los resultados comprobados por más de 35 años de servicio nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidalgo. La asesoría a nuestros clientes y la formación de nuestro personal ha sido nuestro compromiso. Y es que en repuestos nuevos y usados y equipos agroindustriales somos símbolo de calidad. Danilo Hidalgo. Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias. Danilo Hidalgo, 809-241-8259. Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 5, Santiago. Y en la web www.danilohidalgo.com.do. Confiabilidad garantizada. Ay, 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 vamos a ver las imágenes. Explotó la tubería en la calle Fernando Bermúdez de Bellavista, Santiago. La famosa tubería de Corazán. Otra vez se armó tremendo corre-corre. Miren eso. Y de nuevo Domingo Hidalgo se presentó al lugar del hecho. Calle Fernando Bermúdez, Bellavista. ¡Qué desastre! 5:30 de la madrugada de hoy. Otra vez causando muchos daños. Estructura de la calle, vivienda, negocios, entre otros. Miren eso, qué desastre. Por segunda ocasión en las últimas semanas, pero anteriormente Domingo ha ido otras veces a hablar de lo mismo con los residentes allí. Escuchemos lo que le plantearon a Domingo Hidalgo en Bellavista, Santiago. La situación es que ya es una tubería vieja. Y más de 20, 25 años, Corazán todavía no ha tomado la molestia de cambiarla. Me dicen que la casa del señor Octavio ya resultó toda llena de agua y tu papá duerme aquí al lado en esta de madera. Así mismo es. O sea, tenemos el problema cada vez que se rompe un tubo. Siempre la casa de mi padre está afectada, lamentablemente, que gracias al señor no ha pasado algo más peor de ahí, ya que tiene Alzheimer y no tú sabe. ¿Te tiraste, cogiste mando tu papá de una vez? Inmediatamente me llamaron a eso de las 6 de la mañana y vine de una vez porque es mi padre. ¿El llamado a Corazán? Bueno, a Corazán que tome en cuenta la situación. Ejemplo, está en la casa de mi padre que quisiera reparar y no puedo. ¿O no? Todo dañado, todo se mojó otra vez. Y a los animales, eso está todo, hasta los perros están ahí inundados esperando que baje a ver qué se puede hacer. Pero Corazán tiene que ponerse fuerte esta autoridad de aquí, porque imagínense, si eso sigue pasando, ¿cómo Bellavista vamos a vivir? También Domingo habló con otros afectados, como el señor Octavio Pérez, reconocido comerciante, propietario de un taller. También, ya finalmente en esta semana los van a demandar a Corazán legalmente por estos daños. Ya tú sabes, estoy muy consternada con todo lo que está pasando. ¿Van dos veces que se dañó los ajuares? Dos veces. Ay, sí. Y hace 15 días que también ahí en la casa del lado también hizo lo mismo. Eso fue un impacto muy fuerte para nosotros, todos los vecinos también. Tenemos entendido, señora, disculpe, que aquí demandaron ustedes sí, una vez. También, sí. ¿Y llegó Corazán a cumplirle? Sí, yo le resolvieron con una parte, sí. ¿Y ahora van a demandar otra vez? De nuevo, si Dios quiere, sí. La pérdida más o menos que usted tiene, ¿no ha calculado? No hemos calculado todavía. Pero es millonario. Mi contable vienen en un rato, vienen para acá. Van 8 veces más a contar que esto me sucede. Entonces, imagínese, cada vez... Usted puede ver la muestra, esa neverita que está ahí de una de las veces. Me la dañó y me daña motores, me daña vehículos, me daña lo interior de los vehículos. Esto es un problema. Lo tuyo es un taller de mecánica que vive lleno de vehículos y en ocasiones... Claro. No, una vez explotó ahí mismo en el medio, ahí frente al taller, y ya tú sabes lo que pasó, porque cuando eso explota tira piedra. ¿Tú también piensas demandar a Corazán?
Sí, ellos van a demandar a Corazán. Silvio Durán dice que en este mes iniciará la sustitución de estas tuberías. Recuerde que hay otros tramos en la circunvalación o Mirador del Yaque, en la avenida La Barranquita, la Hans Hieronymus, este de Bellavista. Gracias a Domingo. Vamos a San Francisco de Macorís, nos reporta Máximo Peralta. Dice el vocero de la policía que investigan la circunstancia en que fue encontrado en el interior de su residencia el cuerpo sin vida de un infante de 3 meses. Agentes de nuestra Policía Nacional investiga la circunstancia en la que fue encontrado en el interior de su residencia el cuerpo sin vida de un infante de 3 meses de nacer, un hecho ocurrido en el sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís. El infante de 3 meses de nacer falleció al ser examinado el cadáver por el médico legista, quien certificó su muerte a causa determinada, pendiente de autopsia. Según el informe, al ser cuestionada la madre del infante, manifestó que el niño se encontraba durmiendo en la cama y que, según ella, al despertar, rodó hacia la pared, quedando atrapado con dicha pared y la cama, donde al parecer este menor se asfixió. También declara la madre que descarta que hayan actuado manos criminales, ya que a pesar de la poca edad de su hijo era inquieto. En cuanto al cadáver, fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y INACIF para fines de autopsia, por instrucciones de la magistrada procuradora fiscal de niños, niñas y adolescentes. La madre vive en Los Rieles de San Francisco de Macorís. También habló ella con Máximo, habló el abuelo sobre esta tragedia. Mi niño está dormido en la cama de mi abuela. Yo le dejé unos minutos para venir a preparar su biberón, para prepararse yo porque la iba a bañar. Cuando volví a buscarlo, mi niño estaba en la cama. Yo pregunté a mi abuela, que estaba en la cocina, dónde estaba el niño. Si yo lo dejé en la cama, mi abuela me dijo que él estaba ahí dormido, pero no lo encontramos. Entonces vine aquí a la casa, le pregunté a mi hermanita si ella lo había visto, pero mi hermanita había venido a la casa conmigo, o sea que ella no tenía ni idea. Cuando busqué, el niño estaba detrás de la cama, con la cabeza hacia abajo. Cuando lo saqué ya, el niño estaba muerto. ¿Cuál es el nombre del niño? Jay Steven. ¿Qué edad tenía? 3 meses. ¿Cómo se enteraron ustedes? Tú sabes, no, yo estaba haciendo un trabajo ahí, ¿no? Usted está hablando. Y cuando oigo los gritos, yo vine. Ay, se hizo todo lo que se hizo sobre yo no. ¿Cómo le llaman esto por acá? Los Fidelis. ¿El nombre suyo es? José Oscar Díaz. Gracias, muy bien. En Don Pedro, Santiago, reclaman justicia por el asesinato de Pedro Eury Jordanis Vázquez, tenía 22 años. Con el motivo que la familia Blanque Vázquez Cabrera quiere que se haga justicia en nombre del joven, porque era un joven muy trabajador y ejemplar de la comunidad. Y todos estamos de luto y en duelo, queremos que se haga justicia. Arely, ¿cuál es el motivo de esta marcha? El motivo de la marcha es porque hoy se cumple los 9 días de la partida de mi sobrino de Eury Vázquez, donde la policía tuvo un problema de aquel lado, la mano derecha, y pagó con los inocentes la mano izquierda, a donde disparó sin preguntar, sabe si quien pueda, a donde hubieron 2 heridos y 1 muerto. Y hoy en día nadie da la cara, porque los policías fueron trasladados de la comunidad. Nosotros los conocíamos muy bien a él, a los policías que estaban aquí de servicio, lo que hicieron ellos. ¿Y qué ustedes le exigen a las autoridades? Que nos haga justicia y que nos presenten a los policías, porque nosotros sabemos con rostro quiénes fueron. Justicia por mi hijo, porque él no era un delincuente. No es un ladrón que ellos mataron, ni un hijo. Yo estuve desde chiquito trabajando para matar a mi hijo. Y hoy en día no parece quién le dé la cara por la muerte de mi hijo. ¿Usted le exige a las autoridades que investiguen el caso para dar con el paradero del verdadero responsable? Claro que sí. Para que vean que hay en fondo, que yo creo que lo mató directamente. Okay. En el Palacio de Justicia de Santiago nos reporta Tomás Félix, el juez de la Corte de Apelación se reserva el fallo para el 2 de marzo. En el caso del mensajero José Samuel Rodríguez, atracado en la cuesta San José de las Matas, por este hecho acusan a un hombre, habla José Ramón Padre y el abogado Hipólito Vargas. Tu hijo Samuel, ¿qué pasó hoy en la apelación? Vamos a esperar que el tribunal decida. Vamos a ver. Vamos ¿Se reservaron el fallo? Se reservaron el fallo por el 2 de marzo. ¿2 de marzo? ¿De qué caso estamos hablando? El mensajero que mataron hace 3 años,
Ya el próximo domingo ya celebramos 3 años. Y vamos a esperar que el tribunal de baño, como se llama, el día 2 de marzo. ¿Cómo era el nombre de tu hijo? José Samuel Rodríguez. ¿En qué trabajaba él? Era un mensajero de Caribe Press. ¿Dónde fue que ocurrió este hecho? En la cuesta, San José de las Matas. Ok, ¿cómo es su nombre? José Ramón Rodríguez. ¿Usted es? El padre de los hijos. ¿Apelación que se tenía con el caso del mensajero de Caribe Express? La corte se regresa por fallo para el 2 de marzo, como esperando que la corte ratifique esta decisión. Una condena de 30 años para un crimen que ocurrió a un mensajero de Caribe Express en San José de las Matas. Ok, ¿cómo es su nombre, licenciado? Hipólito Vargas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Tomás por su reporte desde el Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago. Si usted sufre de estreñimiento, su solución es tomar Checolax, porque Checolax te ayudará con ese problema también a desintoxicarte y adelgazar, ya que es 100% natural y efectivo. Con Checolax, una toma diaria es suficiente. Luego de varias horas que lo utilice, ya usted sabe, listo. Búsquelo en su farmacia, supermercados, en su colmado favorito, en sus diferentes presentaciones y sabores. Checolax, fibra 100% natural, la número uno del mercado, un producto de Integrales Checo, cuidando tu salud. Consume el agua que consume mi familia, consume agua extra, la mejor, monitoreada constantemente con los sistemas de microbiología más avanzados. Contamos también con el monitoreo de los laboratorios externos, purificada a través del sistema de microfiltración, ósmosis inversa, rayos ultravioleta y ozonización, y el sistema automatizado para el lavado y llenado de botellones. Agua extra, su opción a la hora de garantizar su salud. En Baleira Hogar nos gusta que combine la elegancia con lo moderno y lo vanguardista con lo casual. Por eso te ofrecemos adornos de última y artículos de decoración que le darán ese toque a tus espacios que tanto quieres, con un estilo único. Y para tu celebración tenemos todos los artículos que necesitas para que hagas de tu cumpleaños y hora loca los momentos más alegres y divertidos. Todo esto lo encuentras a precios buenísimos. Baleira Hogar, estamos en la carretera Luperón Gurabo, frente a la Zona Franca, Santiago. Teléfono 809-736-3738. Baleira Hogar te hace feliz. Supermercado Don Lindo aprovecha los martes verdes con una gran variedad de vegetales. Miércoles rojo tienen el especial de embutidos y los jueves de carne a los mejores precios. Don Lindo, calidad para el consumidor. Carretera Duarte, tramo Santiago Licey, Los Laureles. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win y disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Solicita tu servicio vía WhatsApp al 829-946-5200. Para más información, visítanos en win.com.do. Win Telecom, comparte sin límites. Francisco Reynoso estuvo en una comunidad que se llama Brisas de los Campos, Playita de la Ciénaga. Ahí están muy indignados por la dejadez de la policía a la hora de patrullar. Dicen que no aguantan más robos y atracos. ¿Cuál es la situación aquí? ¿Qué es lo que pasa? Que nos están acabando. Se meten los ladrones de día, de noche, a cualquier hora. Y nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa. Vamos a hacer hasta caminata aquí de noche. Así hay que reventarlo, lo vamos a reventar. Ya que la policía no viene, vienen y cogen y se van. Nada más revisan y por ahí mismo. Al ladrón que agarremos por aquí, porque estamos cansados ya. Tengamos hasta miedo salir de nuestra casa, dejar lo poco que tengamos solo, porque cuando vengamos ya no hay nada. Justicia. Nosotros vamos a hacer justicia con nuestras manos como comunidad. Porque no es posible que nosotros salgamos a trabajar y cuando lleguemos no encontramos nada en la casa. Eso no es posible. Hablamos a la policía, viene, pero de una vez se va y de lo que nos roban no encontramos nada nunca. ¿Te han robado? ¿Qué te llevaron? Claro que sí. Me llevaron cuadro de la casa, tablet. Tengo pruebas que la policía, si ya querido, se lleva eso para coger la huella. Pero cuando no hay millones de por medio o cientos de miles, ellos no actúan, no hacen nada. Entonces ya yo estoy cansado de vivir zozobra, que tengo uno que está desacomodando de los sitios porque no pueda convivir. En mi casa, otra noche. Varias veces roban ahí en varios puntos, casas, asaltos a mano armada. En Arroyo El Toro, Tamboril, también protestan. ¿Qué reclaman? Escuchemos. Y nosotros exigimos o pedimos que se nos construya esa carretera. Le pedimos a las autoridades, al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que por favor,
que ya que él hizo la promesa y que se aprobó la carretera, pues que comience. Nosotros queremos ver el inicio, de la carretera. Ya nosotros hemos hecho bastante, hemos regado muchísimas informaciones, fotografías de todo lo que hemos tratado de hacer para que nuestra comunidad no se extinga. Seguimos en pie de lucha, vamos a ver para cuando sea la próxima, ahí estaremos. Las condiciones de la calle son extremadamente críticas. Le pidamos por favor que no se olviden que para allá arriba viven personas. Para nosotros poder subir para allá arriba hay que subir en motores o en vehículos altos. Y con muchas dificultades, así que le pedimos por favor que no se olvide que vivamos personas. Estamos también en Moca, vamos a ver, comunidad del Fundo, entrada La Mora. Hoy decidieron temprano quemar gomas, lanzar escombros a la vía. No estamos de acuerdo con que corten árboles, todo lo contrario. Ellos están reclamando asfalto. En las calles del Fundo, entrada de La Mora, Moca, dicen que lo que van es hacerle un ATM, allá ante truco y movimiento, le pasan un grédar y se van. Y dicen los moradores que la protesta van a continuar. Esta huelga es pacífica, pero tranquila. Pero si no nos resuelve, vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿Por qué la protesta? Porque por la calle. Por el polvo. Por el polvo. Mira, mira cómo está esa vaina por ahí. Aquí nadie puede estar sentado con el polvo aquí. Todo el mundo estamos acostados con el polvo ya. Y en la casa no se puede limpiar con este polvazo, es para nada. Se limpia y más polvo todavía. ¿Usted tiene mucho tiempo con esta situación? Sí. Esta carretera tiene 5 años, más de 5 años en privilegio. Y no, de relajo, de que nos promete que va a arreglar la calle y nunca le hacen nada. Si no, le vamos a hacer otra huelga pacífica o le vamos a pegar candela y greda con todo. Se van a calentar otra vez. La pausa, continuamos. ¡Wow! Sorpréndete con Sky. Suscríbete sin costo y pagarás menos mensualmente. ¡Wow! Disfruta hasta 105 canales en alta definición total. ¡Wow! Además, eventos exclusivos. La Liga Santander y Premier League completas y en vivo. ¡Wow! Nadie tiene más alta definición que Sky. ¡Nadie! ¡Suscríbete ya! Del campo a tu mesa te servimos el mejor arroz dominicano. Don Octavio, en calidad y servicio el mejor del país. El más exquisito en tus comidas, con un sabor inigualable. Pruébalo y no lo cambiarás por ninguno. Es que Don Octavio es un arroz limpio. Se le siente ese sabor criollo. Buenísimo. Contamos con la más alta tecnología para el procesamiento y empacado. Arroz Don Octavio, procesado y distribuido por Arrocera Reyes Tejada. Carretera Esperanza Mao. 809-585-8045 y 829-650-1917. Pide lo que quieras. Vamos siempre caminando hacia adelante, creciendo juntos, abriendo nuevas puertas hacia nuevas metas. Más de 65 años creciendo junto a ti y llevándote las mejores soluciones. Un universo de beneficios bajo el mismo nombre. Eso somos y seguiremos siendo. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Saludos. Buenas. ¿En qué le puedo ayudar? Por favor, quiero algo que me ayude con el estreñimiento. Claro, tenemos lo que usted necesita. Checolax, porque Checolax te ayudará con tu problema del estreñimiento. También a desintoxicarte y adelgazar, ya que es 100% natural
y además efectivo. Luego de varias horas que lo utilices, ya tú sabes. ¡Listo! Una toma diaria es suficiente para ayudarte a eliminar el estreñimiento, bajar de peso y desintoxicarte. Por eso, desde que conocí Checolax, me lo tomo todos los días. Búscala en farmacias, supermercados y colmados en sus diferentes presentaciones y sabores. Checolax, fibra 100% natural, la número uno del mercado. Un producto de Integrales Checo, cuidando tu salud. En Ochoa Finauto estamos haciendo. Somos la primera financiera completamente verde. Hemos obsequiado miles de árboles frutales a nuestros clientes, quienes los plantan amorosamente, creando bosques productivos con un impacto positivo en el medio ambiente. Ochoa Finauto, más de 25 años marcando la diferencia en préstamos personales. Y ahora también en nuestro planeta. Ochoa Finauto, resuelve ya. 809-576-9898. Nos reportan dos desaparecidos en hechos distintos. Este señor, vamos a ver su foto, Pedro Cruz, desde el sábado pasado desaparecido, vive en el Ingenio Arriba, en la calle 8. Esto es en Santiago. Salió para San Francisco de Macorís, para donde una hermana, y no llegó allá. Viste pantalón jeans, camiseta azul y tenis blanco con azul. Por favor, agradecemos cualquier información. El otro caso es este joven, Melvin Esteves, 30 años, desaparecido desde el domingo. Desde el domingo 26 de enero. Vive en Sabanita de Santiago Rodríguez. Lo vieron la última vez en Villa Los Almácigos. También necesitamos información. En Moca nos reporta Limber de León, falleció luego de recibir una estocada en el pecho. El joven de 25 años, José Manuel Tavares Ortiz, sostuvo una discusión con su primo Miguel Nicolás Pereira Ortiz, el cual le tiró, como uno dice, con una arma blanca, quitándole la vida, logró impactarlo. Familiares y vecinos se refieren al caso. Esto ocurrió en Zafarraya de Moca. Esa persona era muy buena gente era ella, y de buena familia. Y son serviciales, una gente que son voluntarios y ayudan a los demás. Ese muchacho era muy bueno, porque yo lo conocía muy bien. Él iba a mi casa a veces, pero ese muchacho de buena familia. Bueno, lo que yo lo pude conocer era un buen muchacho. Buena familia y servicial. Después me lo conocí, no lo conocí demasiado bien, pero hay tiempo que lo conocí. ¿Está consternado esta comunidad de Samuel? Está claro que sí, mucho. Es un muchacho para mí, es como un hijo mío. Siempre me trató bien. Tenía buena conducta, ¿qué se dice? Para mí, era un de sorpresa. En realidad la comunidad está muy triste, deja a los niños huérfanos, la esposa está destruida, la madre, todos nosotros estamos inmersos en el dolor, esperando que se haga justicia, ya que... Ahora bien, esto dice Miguel, el acusado de quitarle la vida a este joven. ¿Por qué tú cometiste ese error? Que me debió un dinero y me tiró, me estaba cobrando, no quería pagarme. Me tiró, me pagó a trompa. Pero por 1,000 pesos tú hiciste eso. ¿Eh? ¿Tú no pensaste que por 1,000 pesos era cometer ese error? Que me entró a golpe. ¿Tú estabas borracho o qué? ¿Qué te espera ahora? ¿Qué tiene que decirle? Tiene que decirle a la familia ahora. ¿Cómo? ¿Qué tiene que decirle a su familia? Nos dice Carlos Bueno que habló con el comandante del ejército, Estanislao Gonel Regalado. Estuvo haciendo un recorrido por la zona de Montecristi y habló sobre el coronavirus.
Bien, comandante, sabemos que estamos amenazados por el sistema de virus que está en el mundo entero ahora mismo, hablándose de esa información. Los militares están prestando su servicio con seguridad para que no pueda entrar ninguna persona, ningún extranjero, sin documentación primero y también chequeado por si acaso viene cualquier eventualidad. Sí, ya por parte ya de la autoridad, en este caso Salud Pública, ha estado tomando todas las medidas. Nosotros somos auxiliares, en esa parte apoyaremos todas las medidas necesarias que sean acatadas por el superior gobierno. Como siempre, la frontera es una zona que es vulnerable en su tipo, y por eso estamos haciendo más énfasis en que no penetre ningún tipo de en este caso, indocumentado, no solamente de nacionalidad haitiana, sino cualquier tipo de nacionalidad que llegue a la frontera y que, no tenga, que tenga los controles necesarios, tanto sanitarios como también de seguridad. Muy bien, nos dice Federico Rután que este lunes se entregó mediante un abogado y Federico, nuestro compañero Federico, un hombre al que acusan de quitarle la vida a otro con arma blanca. En medio de un conflicto, en un hecho ocurrido en Los Mangos de Sánchez, Samaná, estamos hablando del Pidio Fermín de 27 años, ya se encuentra bajo arresto, acusado de quitarle la vida a Teodoro Mercedes Medina. De hoy estamos haciendo entrega del joven que presentó un incidente con otro en Los Mangos, el cual él mismo se sintió presionado y tuvo que defenderse. No hay otra alternativa más cómo justificar los hechos. Por eso estamos haciendo entrega en el día de hoy, en la mañana, cuestión de que después no se quiera manifestar que el joven emprendió la huida. Cuando yo llegué, y una vez me cerraron a botellazo, y entonces yo me mandé, ¿entiendes? Y ellos ahí después me mandaron atrás con palos, con sevillanas y de todo, ¿entiendes? Y me fui de bollo con uno de ellos, con los dos. Uno me cortó ahí, inmediatamente yo vi que se le cayó la arma a uno de ellos dos. Y yo pude cogerla para defenderme, ¿entiendes? Yo estaba desarmado. Y en La Romana, Manuel Peralta nos dice que los familiares de Omar Humberto Jiménez, asesinado por un miembro de la policía identificado como Guanerges Alejandro Robert Carrasco, alias Fito, denunciaron en una rueda de prensa lo que ellos llaman un sinnúmero de anomalías y privilegios, que uno de los apresados por la muerte de su pariente, identificado como Alberto Rodríguez, el cual, según versiones, incluso hasta está durmiendo en su casa. Esto es lo que ellos denuncian. Distinguidos señores, por este medio hacemos un llamado a las autoridades competentes, ya que hemos recibido informaciones de fuentes que nos merecen todo el crédito, que el señor Alberto Rodríguez Rodríguez está disfrutando de privilegios en la cárcel preventiva que se encuentra en el Palacio de Justicia de esta ciudad de La Romana, según nos han informado que supuestamente se le permite ir a dormir a su casa ubicada en Casa de Campo, saliendo a las 8 de la noche y regresando a la preventiva bien temprano en la mañana en un vehículo de color blanco. De ser cierto, sería una burla a la familia de Omar Jiménez y a la propia sociedad romanense. Pedimos a las autoridades que el señor Alberto Rodríguez Rodríguez, implicado en el asesinato de Omar Jiménez, y los demás imputados sean enviados a la cárcel pública de La Romana, entiéndase, al CCR de CCR 15 de Cucama, tal y como lo ordenó la resolución penal que impuso la prisión preventiva emitida por la Oficina de Atención Permanente de La Romana. Muchas gracias, Manuel Peralta, desde La Romana. Vamos a la pausa. Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos, tampoco. Mi conciencia no está en venta. Mi patria, no la vendo. Jamás. Mi patria, ay Dios mío, dominicana. Si vendes tu voto, perdemos todos. ¿Todos? Todos. Todos. Piénsalo, analízalo. No vendas el tuyo. No vendo mi voto. La patria no se negocia. Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos. Junta Central Electoral. A la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes...
tu opción inteligente. Y es que en Copmédica tenemos planes de ahorro que se adaptan a tus facilidades de pago, con sucursales y en constante expansión. Tenemos las más variadas y atractivas ofertas de préstamos con tasas acomodadas a tu bolsillo, como son préstamos líquidos, personales, comerciales e hipotecarios. Una cooperativa moderna, actualizada, con las más variadas opciones de servicios complementarios. Coop Cash, Coop Médica App, Coop Net, para que puedas accesar desde la comodidad desde donde te encuentres. Y para los chiquitines, Coop Medin, que sea más divertido nuestro ahorro infantil. En Coop Médica la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. Coop Médica, protegiendo tu futuro. En Impuestos Internos somos los responsables de la recaudación de los principales tributos que sostienen las operaciones del Estado y contribuyen con el desarrollo del país. Con atención personalizada en oficinas en todo el territorio nacional, redes sociales, página web, asistencia telefónica y programas de capacitación gratuitos, estamos para acompañarte. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. Parque Cementerio Jardines del Recuerdo. Monumental obra Orgullo de Santiago. Nuevas instalaciones con arquitectura vanguardista para prestar a la familia servicios de alta calidad en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Hermanas Mirabal, La Otra Banda, Santiago. Contáctanos en el 809-971-7222. Jardines del Recuerdo. Monumental obra, Orgullo de Santiago. En Orlando Truck te ofrecemos camiones importados Freeliner, International, Mack, Isuzu y Fuso. Encontrarás grúas, plataformas, cabezotes, furgones, termoquín o te lo confeccionamos a tu necesidad. Contamos con venta de accesorios y repuestos nuevos y usados, eliminación del sistema ecológico, venta e instalación de rampas, fabricación de plataformas y furgones y desabolladura y pintura. Todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck. Autopista Duarte, kilómetro 8.5, Santiago de los Caballeros. 809-576-5062. Orlando Truck. Camiones listos para su nuevo recorrido. La fábrica no se detiene. Para los que quieren más, ahora hay más opciones de hacerte supermillonario con Super Loto Más de Leisa, con 200 millones más fijos en cada sorteo. Realiza tu jugada habitual de Loto Más y con 50 pesitos más, selecciona la opción Super Loto Más. Y si aciertas con uno de 15 números, te llevas 200 millones más el acumulado. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Bien, nos reporta Domingo Hidalgo que Manuel de Jesús Duarte Hernández, Gillo, de 31 años de edad, se quitó la vida, vivía en Villa Los Almácigos de la Canela, Santiago. Okay. Que estaba tranquilo, que no tenía problema. Ay, que estaba tranquilo, que no estaba tranquilo. Yo, pues mira, te voy a comprar el gas para que tú consigas tu comida. Quítate tranquilo en tu casa. Él era el que administraba ese negocio, ese colmado. Sí, ese negocio era de él. Ay, sí, todo eso hay que mirar de él. ¿Usted no había notado ningún tipo de problema con él? No, porque estuvo tranquilo. ¿Ni él le había comunicado nada? No, lo dejé a beber, que iba a beber. ¿Qué iba a beber? La última vez que usted vi a Gillo con vida. No, fue antier que yo lo vi, que estábamos a ver ayer en la casa de mi papá. Y yo le di su comida, le saqué una para que la cenara y la otra para que comiera. Y él se trajo su comida muy tranquilo. Se trajo su comida muy tranquilo. En ningún momento me dijo a mí que se iba a hacer nada. Señora, discúlpeme, por favor. Gillo había intentado contra su vida en otras ocasiones. ¿Cómo? Me dio veneno, se quería ahorcar. Me decía, mami, mátame que yo no quiero estar vivo. Ay, mami, ahorcame que yo no quiero estar vivo. ¿Y usted no le preguntaba que por qué? Por lo mismo tanto, que no quería estar vivo. Ay, después que se puso el incendio y no quería vivir. ¿Después? Ay, después que se acabó todo, que se quemó todo. Y el niño, pero estate tranquilo. Ay, cuánta gente no se le quemó todo. Él había encontrado hace un tiempo a un familiar muerto también. Se le había quemado un negocio que él tenía.
Vamos al Palacio de Justicia de Santiago. El exdiputado Peralta Vélez nos habla sobre una situación que él tiene con un general y un terreno ubicado en una comunidad que se llama Gran Diablo en Puerto Plata. El Estado emite una orden de desalojo para ellos que ocupan 300 y pico tareas de tierra en vez de 90 tareas de tierra. ¿Las 90 son las que le corresponden a ellos? A ellos, claro, que nadie se la niega. Entonces ellos han ocupado más de lo que... Claro, 300 y pico tareas de tierra. ¿Usufructuando su propiedad? La mía. Lo que pasa es, no lo voy a decir en público eso. ¿Qué le dijo el abogado del Estado? ¿Qué acordaron? No, ellos dijeron, ella no está aquí. Ella no está aquí. ¿Dónde que están ubicadas esas tierras? Eso es en Gran Diablo, Villa Isabela. ¿Gran Diablo? Villa Isabela. Okay. Villa Isabela. César Peraz. Entonces estamos hablando de qué cantidad territorialmente ya ellos han invadido. Ellos 160 tareas de tierra tienen de más. Porque ellos están ocupando 233 tareas de tierra y nada más les pertenecen 90. ¿Usted tiene cuántas suyas? Mía. Yo tengo 1.500 tareas. ¿Desde cuándo está usted ocupando esa tierra? Villa Isabela, Puerto Plata. Esto dice el general Reynoso. Nosotros no somos invasores. Nosotros, nuestros abuelos, con nuestro abuelo, compró en 1921 a la familia Bermúdez una estancia de tierra y se nos ha querido ahora dar como fuera un golpe de Estado, como que nosotros somos invasores. Nosotros en ningún momento estamos invasores. Nosotros estamos pidiendo que el Tribunal de Tierra, aquí el abogado del Estado y el Tribunal de Tierra, se haga un deslinde de la propiedad y que se nos deslinde a nosotros. Porque nosotros en ningún momento no hemos dicho que no está ese terreno ahí, que reclama el señor César Emilio Peralta de Vélez. Nosotros nunca hemos negado que su papá, porque su papá, lo extraño de esto fue que su papá, mi abuelo compró en 1921 y su papá llegó en 1978 ahí y nunca reclamó de que nosotros teníamos en nuestra propiedad. En San Pedro de Macorís nos dice Abel Quesada que una comisión visitó un centro educativo para observar los problemas que hay en dicho centro. La Regional 05 conjuntamente con el Distrito Educativo 0501 se trasladaron a la Escuela Batey Inocencia, donde observaron algunos riesgos en caso de que ocurra un movimiento telúrico. La encargada de riesgo, Marta Borges, explica algunos detalles de este simulacro que se realiza en dicha escuela. Estamos creando una sensibilización entre los docentes y equipo de gestión para que conozcan cuáles son las medidas que debemos de tomar ante un riesgo de un evento natural. Realmente la infraestructura del centro pudimos observar que tiene amenazas ya debido a grietas. La idea es que tanto los estudiantes como el personal docente, personal administrativo, personal de apoyo y la comunidad, a la cual se le da participación a través de la Junta de Vecinos y de la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela, adquieran conocimientos y adquieran conciencia de que hay que estar mentalmente preparados para reaccionar de manera adecuada ante un evento natural o artificial. Mientras que también algunos maestros solicitaron la ampliación y remodelación de la Escuela Batey Inocencia a unos 7 kilómetros de la provincia San Pedro de Macorís. La misma recibirá ayuda de una empresa de cemento de esta ciudad de San Pedro de Macorís. La escuela está en mucha vulnerabilidad, ya que se dan 8 secciones en 2 aulas. Hemos tenido aulas improvisadas, que necesita el centro educativo una ampliación, necesita pintura y necesita una cuanta mejora en grietas. Hasta el momento es toda la información que tenemos. Desde San Pedro de Macorís, Sultana del Este, en cámara, Román Quesada, reportó Abel Quesada. Muchas gracias, Abel. Busca todos tus productos frescos en Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente Fun, donde hallarás una gran variedad de frutas y vegetales al mejor precio y listas para ser consumidas, todo por comer saludable. Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente Fun, más grande, más económico. Arroz cristalino, grano extra largo, libre de impurezas, de venta en todo el país, supermercados, colmados, almacenes de provisiones. Con los años, los hombres podemos llegar a tener problemas con la próstata, por eso los médicos recomiendan cuidarse a tiempo tomando Prostanat, que nos ayuda a prevenir complicaciones con la salud de la próstata. Búscala en cápsula o jarabe, un producto Rangel.
Ven a Óptica Oviedo y aprovecha la gran oferta de los martes gratis por la compra de la montura. Te lleva los cristales completamente gratis. Para más información, búscanos en las redes como Óptica Oviedo. Llámanos al 809-570-0722. Este video se hizo viral en el fin de semana. Se trata de la ciclista dominicana Celine del Carmen Alvarado, que ganó la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Ciclocross Élite. Alvarado ganó la carrera representando a Holanda durante una competencia que se llevó a cabo en Dubendorf, en Suiza, y se impuso batallando contra sus compañeras holandesas de equipo y con un final de película logró llegar, ahí está, en el primer puesto, y esa dominicana... Su video se ha hecho viral. Felicidades, wow, qué fuerte la dominicana, muy, muy, muy fuerte. Ahí está. Sigue Fellito, deportes. Saludos, amigos televidentes. Llegamos a las deportivas en José Gutiérrez por CDN. En la Serie del Caribe anoche, Venezuela, los Cardenales de Lara, se impusieron 3-2 a República Dominicana, Toros del Este, por lo que se mantienen como único equipo invicto en la Serie de Béisbol de Caribe, que se juega desde el pasado sábado en San Juan de Puerto Rico. Por lo que hoy saldrán a defender su invicto los venezolanos frente a los Cangrejeros de Santurce en el partido de cierre de la jornada de hoy. Ayer el zurdo Wilfredo Ledesma maniató a los bates dominicanos lanzando 5 entradas... 3 hits, una carrera con 4 bases por bolas y ponchó a 3, mientras Venezuela fabricó 2 carreras con doble de Juan Lapoda, más adelante a fabricar una más. Los dominicanos montaron una rebelión tardía en el noveno, pero un golpe de mala suerte impidió al menos empatar el partido cuando Wilkin Castillo, bateando de emergente con 2 outs, conectó un batazo con hombre en primera y segunda que anotaron, pero la última carrera fue invalidada y el hombre fue devuelto a tercera. Porque el batazo salió después de un bound, de un bote, salió del estadio, grama sintética, imagínense, y fue decretado doble por regla. Dominicana juega, después que termine el programa, a las 2:30 de esta tarde, en el turno intermedio contra Colombia. Entonces, en el baloncesto de Santiago Plaza Valero derrotó 99-77 en el partido de cierre de la doble jornada dominical a Pueblo Nuevo, quitándole el invicto. El norteamericano Brandon Dobson logró 21 puntos, 22 rebotes. Oliver García le secundó con 19, Kildar David 17. En la derrota, Ramón Galo hizo 25 puntos, Ronaldinho 19, Víctor Lee 16. A primera hora, Gregorio Hermano Gilbert derrotó 105% a Samey con 41 puntos de Juan Guerrero. Sin embargo, esta superactuación fue opacada por el debut de los jovencitos sordomudos pertenecientes al club Juan Antonio Ali, Luisauri Peña, luego que una resolución de Fedon Valor de Nara el viernes que le permitiera accionar, y el año que viene él tendrá que ir a un draft. Peña jugó 4 minutos 50 segundos y aceptó 8 puntos, incluyendo 2 tiros de 3 en los últimos 51 segundos. Paró a todo el mundo de sus asientos, aquello fue emocionante. Si quieres tu motor, ponle amortiguadores Siamura de HP Import para motores 115, CG 125, 150 y 200. Para mayor información, llámanos al 809-724-1733. Doña Gallina Tomate. Rafa, llévale estos espaguetis a tu mami que ya le encantan. Déjame probar un chico. Esto a mami le va a encantar. ¡Qué rico! Doña Gallina Tomate, con tomates naturales. Los tomates naturales son uno de los ingredientes de nuestra receta. Doña Gallina Tomate, deja tus comidas con ese color rojito y apetitoso. Y es la única sopita para dar color rojito, que es 0% grasa y con el gustico de Doña Gallina. La mayoría de las dominicanas prefieren Doña Gallina y Doña Gallina Tomate. La número uno.
En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020, votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marque el candidato alcalde, alcaldesa o director, directora de tu preferencia y luego el regidor, regidora o vocal del mismo partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítala en la urna. Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Junta Central Electoral. ¡Sabroso! ¡Ganas y cobras de una vez! Con tu lotería real de la una de la tarde. ¡Quítense del medio! Porque con la lotería real, tu suerte está en la tarde. Haz tus jugadas de la lotería real en Banca Real y agencias autorizadas de Loto Real en todo el país. Vayan a saludar a la abuela. ¡Abuela! ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No hay Wi-Fi! ¡Rayo! Oh, ¿y qué pasó? ¡Que no hay Wi-Fi! Tranquilo, yo vine preparada para todo. En esta familia, el aburrimiento lo baraja Win. Oh, ¿y yo? ¿Con qué me entretengo? Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos, tampoco. Mi conciencia no está en venta. Mi patria, no la vendo. Jamás. Mi patria, ay Dios mío, dominicana. Si vendes tu voto, perdemos todos. ¿Todos? Todos. Todos. Piénsalo, analízalo. No vendas el tuyo. No vendo mi voto. La patria no se negocia. Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos. Junta Central Electoral. Los resultados comprobados por más de 35 años de servicio nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidalgo. La asesoría a nuestros clientes y la formación de nuestro personal ha sido nuestro compromiso. Y es que en repuestos nuevos y usados y equipos agroindustriales somos símbolo de calidad. Danilo Hidalgo. Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias. Danilo Hidalgo, 809-241-8259. Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 5, Santiago. Y en la web www.danilohidalgo.com.do. Danilo Hidalgo. Confiabilidad garantizada. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. En el aroma, tu café de siempre. Cemento Panam, máxima resistencia. ¡Bonti! ¡Hey! ¡Bonti!
Bonti, para el calor. Con este calor, este refresquito. Desde que Bonti llegó, mi familia y yo nos cambiamos. Eso que bebemos. Pero es que el refresco es delicioso y refrescante. Bonti es delicioso y refresca. Bonti acompaña muy bien todas tus comidas. Delicioso, refrescante y bueno porque tiene té. Sin colorantes y tiene 8 veces menos azúcar que el refresco. ¡Wow! No me lo imaginé que estuviera tan bueno. ¿Sabe a frutas? Bonti es delicioso, refrescante y bueno a la vez. ¿Qué esperas para cambiarte? Prueba Bonti en sus 3 deliciosos sabores. Limón, manzana y chinola. Por solo 15 pesos. Al final, nos reportan otro accidente en la carretera Mella, en el tramo San Pedro Consuelo, conductor de esta jipeta que perdió el control, cruce de Angelina. Nos dicen que gracias a Dios, nada humano que lamentar. Terminamos. Gracias por su atención. Ana Rosina continúa ahora con más noticias. Buenas tardes, Ana Rosina. Muy buenas tardes también para ti. Gracias. Bye, muchas bye. Gracias. Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes y bienvenidos ahora más. Vamos a conocer los titulares para comenzar. Legislador oficialista condena críticas a la Junta Central Electoral. Marcha Verde pide a la Junta impedir varias candidaturas de exfuncionarios y legisladores. Y trabajadores cañeros lamentan gobierno no los incluye en decreto de pensiones solidarias.